Okay. Okay. Hello. Hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, uh, first of all, I'm sorry, guys, uh, that I wasn't able to be here with you last, um, Thursday. It was, you know, a little bit of a rush because, yeah, I had a, uh, family emergency. So, yeah, I am very, very sorry, you know, that I didn't, I didn't have, um, the time to meet you up that day. That means that um this week we are going to well have to cover a uh, repo class on Friday. I understand that you know many of you guys already have like um schedules created around the idea that we don't work on Fridays, but still this time around it seems like we're gonna have to have two classes on Friday, which um yeah, it's not ideal, but still, I am very sorry because of that, uh and yeah let's try you know to to make the most out of it now for this evening we are actually going to be covering uh well that part of the of the kind of like the the process that we're following which means that we are going to be talking about um ordering a meal which of course brings a lot of future tense with it so yeah we're going to be talking about that we're going to cover a little bit of geography as well um, so that's you know as well a um, sort of like a very important part of the class and then we're going to talk about comparisons with adjectives so comparison with adjectives when you do that it's well the most common way of establishing a comparison um it's when you're trying to make or trying to establish the similarities that exist between one thing and the other but at the same time, pointing out what something has, you know, that makes it better than the other thing. So when you are comparing, for example, you can say that um, the seven to eight class is earlier than the eight to nine class. You know, that's a comparison. Say, decir que la clase de las siete a las ocho es más temprano que la clase de las ocho a las nueve. So that's, you know, one of the, of the many, many comparisons that we can um, establish in English. Um, after comparisons, after you make a comparison or, or um, use, you know, adjectives for comparison, you also have the superlatives. When you have superlatives or when you use superlatives, that means that you're talking about the highest level. You know, you have, of course, your base adjective. And when you use a superlative or the superlative version of an adjective, it means that that is the highest level in the room or the highest level around. So if, for example, I was to ask you for, um, you know, something that you will consider that um, that suits this adjective, if it was about dark, okay, the adjective dark, Sí. ¿Qué comparación, qué cosa pueden hacer ustedes entre, o sea, utilizar eso? O sea, vamos a ver más o menos de dónde estamos partiendo, ¿verdad? ¿Qué cosa podrían ustedes comparar y decir que es más oscura que la otra? Sí. Del verbo dark, ¿qué podríamos decir que esto es más oscuro que lo otro? ¿Algún ejemplo que se les pueda ocurrir en este momento? Okay Connie, don't be ashamed. No example from Connie. How about you, Edwin? Can you think of an example using the adjective dark? Maybe bueno, well, good evening. Evening. Sorry. Okay. Uh, maybe the color black is more dark than red. I don't know, I'm not sure, it's more dark or... Yeah, well, uh, ya, vamos, ya vamos a hablar acerca de eso. En un momento oh, vamos okay. a llegar a eso. Sí. Okay. sí, porque, ajá, eso yo sé que todavía no lo hemos visto, pero tenemos una base, sí, tenemos la idea de que la palabra more está incluida, ¿verdad? En el, um, en el conjunto, y pues sí, hay muchos, muchos casos donde more sería la opción más apropiada. Eh, pero sí, muy bien. That's a comparison, you know, saying that black is... No le digo todavía the, porque es spoiler. Uh, sí, perdón, José. The dark side of the moon. Ok, the dark side of the moon is. Vamos a seguir con la idea de que se diga more dark, ok? The dark side of the moon is more dark than the bright side. Sí, el, el, el lado oscuro es pues más oscuro que el lado claro. So, yeah, the dark side of the moon is more dark than the, than the bright side. Solo, solo falta que me acostumbre a decir more dark y después eh, no me acuerdo de la forma correcta. Pero no. A ver, entonces sí, tenemos una base, ¿verdad? Eso es el, De eso va a tratar gran parte de lo que estaremos aprendiendo es la comparación, o sea, hacer el comparar, utilizar un adjetivo y luego comparar eh, dos cosas basadas en ese mismo adjetivo. Eh, algo bien importante que espero que recordemos es que también los colores, sí, los colores son adjetivos, ¿ok? Entonces, eso, o sea, que no se nos debe olvidar, ¿verdad? Eh, si ustedes tienen, por ejemplo, un color específico y hay algo que tiene ese color, pero hay otra cosa que lo tiene en mayor magnitud, ustedes pueden utilizar el color como adjetivo. Okay. Um, pero bueno, más adelante vamos a hablar ya en concreto acerca de esto. For now, well, there's one thing that I was thinking during during this weekend. Um I wanted to know where is your favorite? Sorry. Your favorite place to go when you have a chance, you know, to to go out. Do you prefer to go to the mountain or do you prefer to go to the beach? Or do you prefer to go to a lake that may include both of them? In my case, I prefer the mountain. Okay, and why? Why would that be? ¿Por qué nos gusta más la montaña? Uh, because I like the wet weather. Mm. It's is is more is is more mm. uh, fresh than the city okay great so you prefer to go to the mountain because it is um is more fresh than the city okay good very good um how about in the case of um, uh, let's see cindy how about you where do you prefer to go when you have some time to go out do you prefer to go to the mountain do you prefer to go to the beach or maybe go to a lake good evening, good evening. i love the beach Um, the sunny um, the um, ocean mm -hmm. and palmeras how do you say palmeras Palm trees. It's fascinating. Palm trees. Alburos de Palma. Palm trees. Palm um, trees, I love mm -hmm. it. Okay, great. Very good. So yeah, I mean, uh, the beach has, you know, many attractive uh aspects about it. Uh, for example, some people love the heat. You know, you, you guys saw like there are many people who enjoy feeling like you know, the, the heat on their faces. Um, they enjoy to smell like the the sandy environment or maybe salty environment um also the sounds on the beach you know when the waves are breaking and uh, on the sand or on the rocks depending on where you go um, Los cobanos, this very place um for the water clear i have seen so many tiktoks about that i have never been to los cobanos i have i mean the only place really? that yeah, I have never. I mean, I am here from San Miguel, so it's like you know, it's a little bit far here. Yes, um, yes. Yeah, but uh, I have been to what? ¿Cómo que se llama cosa? Más adelante, Los es... ah, La Barra. La Barra. No, I have been to La Barra, de Santiago. Ah, okay. Yeah, I have been there. Um, I mean, I have been to the Cameron, but I feel like that doesn't count. You know, that doesn't count because the Cameron. Who no, <laughs> lo digo no, I mean I have been there, but I feel like you know, going like actually to going to Los Covanos, like as a as a beach, you know, as a as a as a whole thing is different. Um, but yeah, I have heard so many times that it's a pretty place to visit. But okay, good. Um how about in the case of Ángel Pineda, in your case, Ángel, what do you prefer? Where do you prefer to go? Do you prefer to go to the mountain, to the beach, or maybe to a lake? Good evening. Good evening. Uh, in my case, teacher, I, per I per perfect. prefer... prefer? 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 Uh-huh. The mountain. Mm, okay, and why uh, the mountain? Because... uh. Uh, there more tranquilidad mhm mm okay there is much more peace and tranquility yes okay yes okay cool yeah that's you know that's a great detail that's a great thing uh to have like a, as an advantage for the mountain because you are right you have more um like a more peaceful environment and you have more calm when you go to the mountain so yeah pretty cool good good option Okay. Um. How about in the in the case of, uh, um, David? For you, David, what is your favorite place to go? Do you prefer to go to the mountain, to the beach, or to a lake? Probably. For the beach? I prefer the mountain too because it's more peaceful place. Uh, the beach is good, but it's more. To do more activities, for um, example, streaming or I don't know more physical exercises. But the mountain for me it's only you can read a book, peaceful, and I don't know maybe look at the stars in the night, for example, and that's that nice. all. For me. Yeah, that's right. Very good. Yeah, it's it's more peaceful and it can help you, you know align your energies better. Uh, at, at the mountain so good very good idea all right how about in the case of uh, let's see um, Javier Ramos I think I haven't heard from you so how about you what is your favorite place to go uh, good even teacher uh, I am per prefer uh, mountain uh, because the weather is a uh, cool and mm. Eh, Paranormal view uh -huh. eh, Y natural, natural Ok, pretty good, very good options Yes, because it is cooler Because of the panoramic views And because of nature Great, ahora tengo otra Una opción diferente para decir esto O sea, si sí funciona y está muy bien De hecho, me sorprendió el, el, el uso de las panoramic views Pero también podemos decir Because of the landscape sí Esa es otra forma, verdad, de poderlo decir. Because of the landscape, o sea, es como por las vistas, sí. O sea, por las vistas que tenemos. So, but panoramic views is a great way of describing it as well. Because when you use panoramic views, you mean uh, you know the broader or wider spectrum. So. Es, es, es que me Tisha, uh, para what is the correct the uh, 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 the form to say a panoramic view. Uh, Can I say landscape can you uh, say that please Ajá. both of them work well sí, ambas funcionan por eso es que le digo ambas funcionan bien El la diferencia que existe es que panoramic views se refiere como a las vistas digamos en el caso de que yo vea la ciudad o sea desde lejos ¿verdad? Eh, that's a panoramic view like tengo una, una vista más amplia de lo que sería like la a, ciudad La un Canyon Aha, uh -huh. like, like, aha, uh -huh. like when you go to a canyon and you have like a wider view of what is there. See, ¿sí? eso es para el panoramic view. Digamos, eh, vaya, aquí cerca, hay, cerca donde yo vivo, ¿verdad? hay un, un caso, el caso de, um, de esto, Santiago de María. See, ¿sí? o sea, when you're just like in Santiago de María, you, you see the city, right? Yeah, that's right, you see the city. But when you go to um, Alegría and, you know, you have the option to go into one of its, Um, many many viewing spots you can get a panoramic view of the city o sea puedes ver o sea como de forma panorámica como como de forma más amplia la ciudad en cambio la palabra landscape se puede utilizar en casi que todo contexto sí porque vaya digamos si ustedes están caminando a través de de la montaña supongamos en cerro verde ¿verdad? Que quizás es un lugar bastante conocido por muchos si están caminando en cerro verde Perdón, en medio de, pues, del bosque que está por ahí, difícilmente ustedes puedan tener un panorama view de nada. Ok, ahí hay un landscape nada más. O sea, un landscape sería de, literalmente la vista, o sea, lo verde del bosque. Entonces, eso es un landscape. Ahora, la vista panorámica que ustedes puedan tener desde el mirador, por ejemplo, ver al volcán de Izalco, eso puede ser utilizado... O puede ser referido de las dos formas... Ustedes o pueden decir... I have a panoramic view of Izalco... Or... I like the landscape with Izalco... O sea, me gustan las vistas con Izalco... O me gusta la vista panorámica de Izalco... Entonces es... Eh, ambos funcionan... Pero... Panoramic views es un poquito más... Eh, reducido en significado... O sea, panoramic views es como que literal... Eso, ¿verdad? Vista panorámica. Con ustedes pueden ver algo como de lejitos. Sí. But I puedo like decir, I like the landscape of the mountain. Uh -huh. Sí. O sea, el landscape, como les digo, es más amplio en cuanto a su significado. O sea, ustedes pueden quedarse viendo así a un pedazo de tierra y eso es un landscape. O sea, a ustedes se los parece. O sea, si a ustedes les parece como. Otra the Otra can puede can, can ser, I, I like the mountain the landscape. Ajá. Uh sí, -huh. no. yes. sí. Yes, yes. I like the landscape. Uh -huh. Ahora, también la palabra landscape, para que quede claro ya de una vez, también se utiliza en cuanto al diseño de jardines. O sea, por ejemplo, muchas personas en, eh, en Estados Unidos, o sea, familiares, así que se van, ¿verdad? A veces uno dice, Nah, soy gramero. Y ellos dicen, No, soy un landscaper. Sí, un landscaper es un diseñador de, de vistas. O sea, un diseñador, en este caso específico, de jardines, ¿verdad? Entonces a muchos ya no les gusta que le digan que son jardineros, sino que son landscapers, porque pues ellos crean la vista de, ah, pues, del jardín que alguien puede, puede tener. Um, portrait. La diferencia con esto entre el, el portrait es que el portrait es más de cerca, ¿sí? O sea, un portrait es como un recortado, por decir así, de un objetivo específico. En cambio, vaya, el portrait sería el contrario al landscape. Landscape es una vista amplia de algo, portrait es una vista enfocada en algo. Y el, la perdón, 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 del panoramic view sería, del panoramic view, sí. Portrait y panoramic view son, son las que son, eh, eh, antónimos, sí. Landscape puede funcionar en cualquier caso, casi, que se, que se quiera tomar. You can say that is a landscape. Así que, o sea, landscape es las vistas en general. De cerca, de lejos, eh, en lo verde, en lo seco, donde sea, ¿verdad? Eso puede ser un landscape. O sea, incluso, por ejemplo, después de un incendio, a veces se dice, look at the landscape, o sea, miren las vistas, miren cómo quedó, o sea, de quemado. Entonces, y pues se entiende que es como, cómo se mira, ¿verdad? Lo que se puede observar ahorita, eso sería un landscape. Así que bueno, ok, good. Uh, pero, o sea, el caso era, sí, que... Me gustó mucho, Javier, que usted haya utilizado la palabra Panoramic Views porque eso es, o sea, ayuda, ¿verdad?, a conocer incluso un poco más las diferencias que pueden existir entre una palabra y la otra. All right. Um, one more person. And I think this person is going to be, let's see, um, Hilbert. So, in your case, Hilbert, when you have the chance to go out, where do you prefer to go? To the mountain, to the beach, or to a lake? Good evening, teacher. Good evening. In uh, my case, is I like the mountains because of the cool climate and the beautiful landscape. Okay, very good. Thank you very much. Great, great. All right. So there we have it. Um, in the end, we get more people who prefer going to the mountains. No me van a poder Pero este <laughs> Hay una versión, o creo que, que pocos, ¿verdad? Ya tal vez lo hayan experimentado, pero pocos quizás hayan tenido la oportunidad de experimentarlo como um, a gran escala. Y es que muchas personas tienen como la idea de que ir a la playa, o sea, es como como lo describió David, verdad, que actividades, que hacer esto, que hacer un montón de cosas. Y es porque siento que la idea de la playa así nos la venden. O sea, como eh, socialmente estamos como acostumbrados a imaginárnoslo así, pero, o sea, lo que les voy a comentar es porque, pues, en mi caso yo vivo a 20 minutos de la playa, o sea, es como súper fácil verdad llegar, entonces, eh, para nosotros, o sea, digo, para mí, mi familia, mis amigos, eh, a veces es como que siento yo que puede ser como un escape diferente, o sea, como un lugar donde estar en paz, o sea, para nosotros puede ser así, porque aquí o sea, o al menos nosotros casi siempre tratamos de visitar las partes más alejadas de lo que es como lo comercial. O sea, lo comercial sí, ¿verdad? Siempre se siente como esa claustrofobia, que está el montón de gente ahí alrededor, están los niños gritando, los perros y todo, o sea, el desorden, ¿sí? Pero, o sea, nosotros hemos logrado descubrir lugares así bien como alejados que... O sea, no están demasiado alejados tampoco, siempre se logra ver, ¿verdad? Las ventas y todo, pero allí donde vamos, o sea, no hay necesariamente ventas. Y también, o sea, la playa puede tener ese efecto, ¿verdad? Como curativo, que a veces uno tiene yendo a la montaña. Ahora, eso no quiere decir en my case, I prefer the mountain. Okay, I so much prefer the mountain because I do not like the heat. Okay, I don't like it when I'm, for example, right now I'm sweating and I am very very hot. So it's like I do not enjoy this at all, um, but you know, some people do prefer to be sweating than than feeling cold. In my case, I so much prefer to feel cold. Uh, but the thing is that both places are enjoyable. The only thing, the only complication that I see, is that um, depending on the culture or depending on on where you go, that's experience that you have. Thank you. excuse me ¿would you recommend some place to no sé si sea apropiado en el sentido de que, o sea, si ustedes vienen desde lejos sería bien complicado quizás comprender hasta cierto punto, pero vaya. One of the beaches that I do recommend, but el punto es que para nosotros la cosa es que eso fue inventando que salió, o sea, nos encontramos un camino, nos metimos por ahí, llegamos y fue como que ah qué genial, o sea, este es el spot, si ¿sí? aquí está, porque aquí no hay nadie, aquí no hay gente, aquí no, o sea, somos nosotros y la playa, nada más. Entonces, eh, eso es acá en el espino, o sea, en el espino hay un montón de espacio libre, si ustedes se alejan un poco, claro, de lo que es el, el lugar como comercial, o sea, donde uno llega primero, ¿verdad? Um, pero pues está bastante lejos, y se los digo porque, o sea, yo he visitado varias playas en, en el centro y en el, en el occidente. Y la mayoría de las playas, o sea, ya están como dominadas por negocios. I don't know if you, you know the El Cuco o Punta Magro, ¿no? Yes, is, you know, yes. Yeah, they're very, very close as well. El Cuco is like 40 minutes away. So, yeah, I mean, I think last week I had the chance to go there. So, yeah, the thing is that El Cuco is the same. Sí, el Cuco, la cosa es que pasa lo mismo que pasa con las playas en el centro. O sea, que... Casi toda la playa, todo el espacio que, o sea, que es playa, está ya lleno de negocios. O sea, ya what no about Punta hay... Mango? I don't know, it's a new beach? Yes, Explorer. but it's the same thing. You know, you get there, but you get there um, through mountains, and the only beach space that is there is already taken by hotels. So it's like you need to pay a hotel, you need to pay someone to get to the beach. The good thing about El Espino, the good thing that I like about El Espino is that I don't have to pay anyone. You know, it's like, um, I'm like the thing, how we do it is like, we bring our own food, we bring our own drinks and we are there alone. Like there is nobody around us. Um, so yeah, that's, you know, the, the, the thing that I like because El Espino has, it's like the longest beach, I think. And it is, still has a lot of virgin spaces. y esa es la idea o sea que tiene como esos espacios vírgenes que las otras playas no tienen o sea que ahí no hay nadie más alrededor y por eso es que el Espino siento yo que tiene como ese o sea todavía guarda eso verdad la mayoría de playas en nuestro país ya están tomadas o sea, ya hay negocios hay hoteles hay de todo en cambio aquí o sea en el Espino todavía se mantiene una buena eh, franja de la playa o sea que es así que es virgen bueno de hecho saben if I'm allowed to share el primer espacio que descubrimos fue hace como cuatro años y ahora ya hay negocios. Hace año y medio fuimos, o sea, y, y era uno de los negocios más caros de hecho. Y fue como que what, o sea, la primera vez que venimos literal todo era monte, verdad. But now es like, you know, they discovered that it's a nice spot, so they decided to set a business there. Now we have just discovered another one. Okay, like a year ago we discovered a new spot. And it's once again it's a virgin spot. There's no businesses around, so it's great. But, but I'm sure. You, uh huh. You and your family, uh, uh, practice the camping? Uh, mm, we have never stayed there. When we go to the beach to stay, we prefer to you no know, to to stay at at hotels because, uh, In our case, we don't like it like that. Uh-huh. Eso es is una cosa medio complicada. O sea, que... Sí, eso es algo medio So yeah, that part we don't do. But like to spend the day, we prefer to spend the day alone. I so... don't know if you, do you know the the El Pital? Yes. Yes. You will you won't, uh, practice the camping in that place. Uh, I did not. I just, I I had the bad luck of staying uh, in La Palma. I think. The thing is that I made a reservation. I thought it was up in El Pital, but it wasn't. It was very, very below. It was like an hour before getting to the top. So yeah. Um, I have never actually had the chance of camping. The first time I think that I want to go camping is when I go to Espiritu de La Montaña here in La Union. Um, that's where I would love to go camping because they say that's an amazing place, you know, to to spend the night or two. So yeah. But okay. So now, um, it is great talking about geography, and that's basically what we're gonna do right now. We're gonna be talking about geography. So here we have some of the most common um, you know, geographical formations. And uh, of course, we are gonna know many of them. The only thing that I want us to do now is that I want you guys to describe in one or two words. See, describir in one of palabras, Cómo describir estas palabras so the ones that we have are beach um, desert forest hill island lake mountain ocean river valley volcano waterfall uh yeah those are the ones sorry that's a mistake the one here right below so these are the ones that we have so beach desert forest hill island lake mountain ocean river Valley, volcano, and waterfall. So I want you guys to pick two words, okay, two adjectives to describe all of these different places. So when it comes to the beach, two words to describe a beach, those palabras para poder describir la playa. So, what two words would you guys use to describe the beach? Sorry, sorry the beach is the longer beautiful the longer okay it is hard for me to pick beautiful but i don't know who she can the longer me coni ahaha The la última palabra no se escucha sorry beautiful longer and longer yeah. Oh, like this. Yeah. Okay, okay, good. Beautiful and longer. Okay. Oh, well, we're going to leave it just like this beautiful and long. Great. Those are two great words to describe the beach beautiful and long. Okay. How about a desert? How would you describe a desert? Alone. Lo uh, alone. Okay. And alone. hot. Alone and hot. Great. Very good. How about a forest? How Would you guys describe a forest? Nature, okay. Nature, and what else? Like fresh, fresh. What What do you say? Fauna, uh, fauna, the <laughs> hecho fauna, lo mismo. Fauna, okay, yeah. The only difference is that I think you spell it like that. I think. And no estoy seguro. No, creo que sí es igual. Todo igual. Sí, fauna. Yeah, it seems like it's all the same. So, nature and fresh. Great. How about a hill? How would you guys describe a hill? Three? Oh, okay. So, uh, sorry. Primero escuché creo que grass. Ajá. Uh -huh. Una hill. Una hill es una colina. Tree. Oh. oh, trees. Okay. Trees and what else? What else can you guys use? Well, no, I going to have grass by thinking. tree and uh... Place. uh huh, tree and thinking. Great, very good idea. No, no, yeah. tree thinking. and huh? Oh, hiking, hiking. Sorry, sorry, hiking. sorry. Uh -huh. Hiking, hiking. Oh, my bad. Yo, creo que thinking como de que me hubiera subido a, subir a la loma por pensar. Perdón. <laughs> <laughs> okay, hiking. Okay, great hiking. Great, yeah, that's a good one. Uh, tree and hiking. How about an island? Paradise. Okay, paradise. Someone has been to an island before. <laughs> paradise. And how else would you describe it? Peace. ¿Mm? fish. Oh, paradise and beach. Okay, paradise and beach. Great. Eh, beautiful. Fishing. Okay. Vamos a decir a... eh o oh, Peach. Oh, peace. Ah, uh, yes, peace. Oh, okay. Peace y también dijeron por ahí fishing. Fishing. Vamos... Fish. Yeah. Vamos a agregarle eso también, vaya. Fishing. Great. Fisher. Ajá. I have a question. Mm -hmm. What is the meaning of water pond? <laughs> okay, okay. Yeah, okay. ahorita llegamos ahí. Okay, so a lake. How would you guys describe a lake? Water. Okay, water. That's a good one. And what else? Fish. Swim. Water. Vamos a agregarle swim. See, Water and swim. Okay, great we're gonna leave it at swimming, water and swimming okay how about a mountain how will we describe French. camping French. okay camping and landscape okay landscape camping and landscape okay um how about the ocean Recuerden, it's different a beach is something the ocean is completely different so how Shark. about okay deep. <laughs> sharks and deep all right um how about a river snorkel oh snorkel allows for the ocean porque river okay snorkel Great. How about a river? How would you guys describe a river? Stone. Okay. Stony. Stone. Piedras. No sé. Sí. Lo pongo stony porque es rocoso. O sea, okay. porque stone solo sería una. Stony. Ajá. Rocoso. Okay. How else? What else could you guys say about a river? En nuestro país creo que esta otra aplica, miren. Dirty, triste pero cierto. Sí. O sea, en muchos ríos aplica, ¿verdad? Que sea sucio también. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Wild, sí. wild Okay, how about a valley? How would you guys describe a valley? Un valle. What is a word you guys can use to describe a valle? Hmm. Let's see. In the case maybe of. Maybe quiet. Okay. The quiet. And uh, how else could you guys describe a valley? Hiking. Mm, well, that would be hard. Because if we're talking about a valley, it's supposed to be flat, so it would be complicated to do hiking. Maybe, maybe it could be walking. Isle? uh okay lonely See, yes uh, 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 lonely okay good quiet and lonely hmm good idea how about a volcano far away okay far Wash. away. and washed like this L lava oh okay Lava. L And, uh, muy bien, en este caso sería quizás un poquito más climbing, sea ambas cosas en realidad. Climbing and hiking. sí quien estaba haciendo hiking, muy bien, porque en un volcán se pueden hacer ambas, ¿verdad? Tanto um, climbing en hiking. sí climbing, la diferencia que tiene es que es un poco más vertical. En cambio, hiking simplemente es cuando estamos haciendo como un terreno inclinado nada más. Ok, y por último, waterfall. A ver, para, uh, let me see who was the one that had the doubt. Oh, um, oh yeah, it was Carmen. So, a waterfall. Uh, a ver, hi, dijeron. Creo que alguien dijo hi. Yes. Okay, and what else? What else can you guys think of uh, a waterfall? Es cascada, ¿verdad? Sí. Yo les voy a dar una que yo pienso acerca de las waterfalls. So, high and astonishing. Sí, el waterfall, sí, es una cascada, catarata, depending on, you know, what's your preference between those words. Pero sí, a waterfall, a eso se refiere, a una cascada. So, very good. So, a is beautiful and long. Great. You know, it's, it's, depending on. Yes. Astonishing. Astonishing. Astonishing es algo asombroso. Astonishing. Similar a amazing, bastante similar a amazing, pero eh, digamos, es como más tipo sorprendente. Sí, Astonishing. Amazing siento yo que es un adjetivo que se utiliza como en muchos contextos en realidad. O sea, mm -hmm. se usa para bastantes cosas. ¿sí? Incluso, por ejemplo, si alguien um, termina el trabajo que tenía que hacer, muchas veces o sea, utilizamos la palabra, oh, amazing, well done. See, sí. and can be astonishing. Is cuando es algo que me sorprende. So sea, like I am, you know, trying to get to a waterfall, and once I see it, I get surprised by how beautiful it is. So instead of saying, "Oh, it's an amazing waterfall," I say, "Oh, it's an astonishing waterfall." Like you know, it leaves you surprised. Like it makes you want to come back. So yeah, that's astonishing. Okay, so uh, a beach is beautiful and long. A desert is a long and hope. Um, well, esta parte de alone, a ver. Hay una diferencia entre decir que algo está alone y algo está lonely. Alone es cuando ustedes están solos, sí. O sea, alone is like I like to be alone, ¿sí? O leave me alone, déjame solo. Quiero estar solo. He likes to be alone. Él, él, él disfruta o a él le gusta estar solo. Pero aquí sería lonely porque es solitario, sí. Lonely. Ahora. Psst. Claro, nosotros tenemos la costumbre de decimos solo en ambas cosas, ¿verdad? Ese lugar está bien solo, sí, pero nosotros, o sea, en ese caso lo estamos utilizando un poco mal, ¿verdad? Porque deberíamos decir solitario. Entonces sería lonely, lonely and hot. Okay. Uh, a forest is nature and fresh. Yeah, you can of course um, use that. A tree, uh, a hill, sorry, has trees and hiking. Now, in my opinion, ¿sí? esta parte del tree. Se los escribí, pero más bien... A ver. Cuando tiene tree, ya deja de ser a hill. Porque una hill, por lo general, o eh, una colina, o sea, normalmente, al menos lo que yo he, he entendido en muchas ocasiones acerca de una colina, es un lugar que no necesariamente tiene... Um, tiene árboles, ¿sí? Una hill, una colina, usualmente, es simplemente así. O sea, peloncita, como dirían, ¿verdad? So, it's simply grass and hiking. In, according to what i know okay if you guys have ideas that um hills do get to have trees well that's great okay now in an island we have paradise peas and fishing good Pretty way of describing an island a lake has water and swimming that is very good how about a mountain a mountain has camping and landscapes um yeah very good an ocean has sharks it is deep and also you can practice snorkel also good description there a river is estonian wild uh, then a valley is quiet and lonely and a volcano is far away it's also includes lava it also has some climbing into it and hiking at the same time and a waterfall is high and astonishing okay Entonces ahora tenemos ya más o menos una idea de algunas, verdad, de las eh, construcciones geográficas más comunes, sí, una playa, un desierto, un bosque, una colina, una isla, un lago, una montaña, un océano, un río, un valle, un volcán y una catarata o eh, ¿cómo era la otra? Eh, Cascada. 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 Yeah, that, that's the one. Cascada. Thank you very much. Okay, so, yeah. Vamos a ver. Ahorita no quiero que nos metamos con las conversaciones, sino que vamos a ir directo a los comparisons with adjectives, porque eh, siento que esto es un poco más relevante, ¿verdad? Para nosotros, o sea, sería más importante de momento. A ver. Acá está lo que les decía anteriormente, ¿sí? que, eh, o sea, por lo que no quise corregirles antes es porque esperaba que llegáramos hasta acá. A ver, si ustedes recuerdan, o espero que cuando les enseñaron acerca de los verbos regulares e irregulares, hayan tenido la paciencia de explicarles esto. Los verbos regulares son aquellos que cambian casi que todos en la misma forma, ¿verdad? O sea, son verbos que siguen un patrón, ¿sí? Y ese patrón es que terminan en ed. O sea, al final de un, verbo irregular, de un verbo regular, en pasado, siempre va a ser ed. O sea, caso específico, por ejemplo, el verbo dance. O sea, si se dicen dance, eso es en presente. Pero si dicen dance, esa palabra se puede utilizar para hablar tanto del pasado simple como el pasado participio. Entonces, ahora tenemos eh, lo que sería acá los adjetivos. En los adjetivos. Déjenme decirle que, para sorpresa de nadie, porque creo que ya todos no lo esperábamos, también existen adjetivos regulares y adjetivos eh, irregulares. ¿okay? Los adjetivos regulares pueden ser, como el caso del verbo large, el, verbo, el adjetivo perdón large, dry and big. Estos adjetivos tienden a tener la misma finalización. Entonces, lo mismo que aplica en los verbos casi viene aplicando acá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los adjetivos, cuando están en su forma comparativa, que es lo que estamos queriendo aprender ahorita, ¿verdad? Que se refiere a establecer eh, como esas diferencias o esa, esa diferencia que existe entre una cosa y otra, ¿sí? Cuando están en esa forma, terminan con er. Los verbos terminan en ed en pasado. Estos, en su forma comparativa, terminan en er. ¿Ok? er. Ahora, tenemos entonces um, el adjetivo large, como termina con E, simplemente lo que hacemos es al igual que con los, con los verbos, ¿verdad? Que le agregamos la D, a ese le agregamos la R. Y ahí tenemos ya nuestro adjetivo comparativo. Si algo es large, significa que es algo grande, ¿sí? Uy, perdón, aquí me equivoqué. Esto era. Uh... Bueno, bueno, de esta forma lo voy a cambiar. The long, sí. que aquí dice large, longer, and longest. Ahí el error mío. Ok, long, sí. Dejémoslo en long, no en large. Para large es similar, porque es larger and the largest. Ok. Pero aquí con long. Entonces, el adjetivo long, lo que hacemos es que le agregamos el er. Ok. Y con eso ya tenemos el adjetivo comparativo. Si algo es long, significa que es algo largo. Pero, por ejemplo, digamos que alguien dice 5 centímetros. Eh es un, una larga distancia para un caracol, por decir algo. 5 centímetros es una larga distancia para un caracol. Pero 25 centímetros es una distancia más larga para un caracol, podría decir alguien. So, 25 centímetros is a longer distance for a snail, ¿ok? Entonces, ahí tenemos long es simplemente la descripción básica, descripción inicial de algo y longer es cuando alguna cosa que nosotros conocemos o vemos tiene esa misma característica pero en una medida mucho mayor, okay, o tal vez no mucho mayor pero al menos mayor, sí. Por ejemplo, pongámoslo ya en contexto que tenemos un grupo de personas eh, de cinco, sí, hay cinco personas en un grupo, alguien puede decir that's a big group. Sí, cinco personas esa big group es un grupo grande pero luego viene un grupo de seis personas okay solamente es una persona más pero tienen más personas entonces esa bigger group aquí tenemos incluso la, el el adjetivo verdad bigger group entonces siempre y cuando la cosa que estamos describiendo o de las cosas que estamos describiendo haya una que posea esa característica en mayor medida allí es donde entra el comparativo, ¿sí? El comparativo no necesariamente va a ser así literal, verdad, que lo vamos a comparar, sino que el comparativo se utiliza con aquella cosa que tiene esa característica de más. Entonces, si sí, hay un grupo de personas que tienen cinco en cinco miembros y otro que tiene seis, el de cinco miembros ni lo mencionamos, sino que decimos a group of people of six is bigger than five. Entonces, un grupo de personas de seis es más grande que 5. Eh, y eso solamente, o sea, un ejemplo, ¿verdad?, para hablar de que, o sea, una cantidad pequeña puede alterar esa diferencia. Pero claro, si por ejemplo dijésemos que es un grupo de personas de 3.000, obviamente es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, sí, pero esa es otra cosa. También aquí podemos utilizar adverbios. Si ustedes se acuerdan, los adverbios, ¿verdad?, servían para poder modificar el significado. De un adjetivo o de un verbo. Entonces, también podríamos decir much bigger. O sea, si alguien tiene un grupo de personas de 10, por decir algo, sí, it's a, 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 it's a big group, 10 people, sí. Pero si otra persona tiene un grupo de personas de 300, it's a much bigger group. Sí, es un grupo mucho más grande, sí, much bigger group. Entonces, podríamos utilizarlo así también, okay Ahora, regresemos a lo básico que estábamos viendo antes. Eh, los cambios que sufren en los adjetivos regulares será simplemente que, dependiendo cuál sea su fin, o sea, cómo termine el adjetivo, así simplemente le podemos agregar el ER o le agregamos solamente la R si termina con E. Luego, aquellos adjetivos que terminen con Y, como les decía, en este caso se sigue una regla muy similar a la que aplican los verbos, los adjetivos que terminen con Y, se suprime la Y, se agrega una Latina, y agregamos el er justo después de esto. Then we have adjectives that are vowel, sorry, cbc, que es consonant, vowel, consonant, ¿sí? O sea, consonante, vocal, consonante. Estos adjetivos así, estos adjetivos cortitos, lo que hacemos es que alargamos la última consonante y luego agregamos el er. Entonces acá tenemos esto, sería lo más básico, ¿verdad? O sea, de los adjetivos regulares, cortos, conste esto aplica siempre y cuando los adjetivos no tengan más de dos sílabas, ¿ok? Si tienen más de dos sílabas, ahí entonces pasamos a lo siguiente. Acá tenemos uno que es famous, si ¿sí? en este caso tenemos tres sílabas, famous, ¿ok? Cuando tenemos adjetivos más de tres sílabas o más, aquí lo que haremos será utilizar el more que es lo que estábamos haciendo al principio. Si ustedes recuerdan, creo que en el caso de Edwin fue que dijo algo que era more, eh, no sé qué, ¿verdad? Y les dije, sí, tenemos la idea, o sea, estamos siguiendo la idea porque sí, así funcionaría. Pero, por lo general, esto se da solo con adjetivos que tienen tres sílabas o más. Así que ahí sí, ¿verdad? Podríamos decir more famous porque es un adjetivo largo, ¿sí? More famous. O el caso del adjetivo beautiful. Una vez más, ahí tenemos, sería more beautiful. ¿sí? So some, some, digamos que tenemos, um, no sé, un, un gato que consideramos que es hermoso. Pero hay otro gato cerca que lo vemos más hermoso. Entonces ahí decimos, that's a beautiful cat. Y luego el vecino dice, but that's a more beautiful cat. Entonces ese gato está más hermoso todavía. Así que ahí está, ¿verdad? Eso sería. Con los adjetivos largos, ¿sí? Adjetivos de tres o más sílabas que utilizaríamos more. Esto para el comparativo, ¿ok? Aquí solo estamos hablando de comparativo. Luego tenemos los adjetivos irregulares. Les dije, al igual que en los verbos, existen algunos que son irregulares y estos cada uno tiende a cambiar a su forma. O sea, como pasa con los verbos, lo mismo casi va a pasar acá. Tenemos el primero: el adjetivo good. Sí. O sea, el good es sí ¿verdad? Good, nada más. Pero después, para hablar acerca de una comparación, ya no va a ser ni gooder, ni, uh, ni, ni nada que se le parezca, ni, ni gather, nada así. Sino que va a ser better. Ok. Esa es la forma de hacer una comparación. O sea, digamos que ustedes tienen seis en de nota ahorita, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, oh, that's a good grade, ¿sí? Es una buena nota, pero luego sale alguien que tiene 7.5, entonces, esa es mejor, significa que esa es a better grade, ¿sí? That's a better grade. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Como el adjetivo no cambia a tener un ER al final, sino que aquí cambia. En su propio, o sea, completamente, de hecho. O sea, la construcción de good no aparece por ningún lado en lo que sería el better. Ahora, bad es bastante similar, ¿sí? The bad pasa a ser worse, ¿ok? The bad pasa a ser worse. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? O sea, esta es una, una pequeña muestra nada más de cuáles o cómo más o menos se van a ir viendo los adjetivos que tengan... Eh, o sea así cambios eh, como bien digamos bien significativos ahorita estoy queriendo ver si tengo acá porque yo recuerdo que tenía una lista aquí está Ok tengo una lista de adjetivos que les voy a mandar más al rato si ¿sí? como terminemos la clase donde ustedes van a poder ver o sea tanto el adjetivo básico como su forma comparativa, y después su forma superlativa sí en este caso la mayoría de ellos son adjetivos eh, cortos o sea que en realidad la mayoría de adjetivos son cortos pero eh, la mayoría serán así verdad aquí ustedes se van a poder encontrar en esta lista que les voy a compartir con algunos de los adjetivos o sea más eh, digamos los los que son irregulares ahí ustedes los van a poder identificar porque lo que sucede por lo general con los irregulares es que su segunda forma, que es la comparativa, ya no tiene casi que nada que ver con la forma original. Um, vamos a ver, estoy queriendo buscar ahorita algún ejemplo de estos que son así regulares, Sí. Um, bueno, mientras tanto, ¿hay algún adjetivo que les gustaría saber cómo se dice en inglés? Recuerden que un adjetivo puede ser casi que cualquier característica que alguien pueda tener. Alguien o algo, ¿verdad? Pueda tener. Creo que aparte tengo esta lista. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí tengo una acá. Pues no, no, no really. No, esta no es de. Inquieto. Okay, inquieto is um uh, let me see, how would you say inquieto? It's on let's see over here. No, the contrary of quiet. Um, hmm, that's a good one. I forgot how to say that. Uh yeah on ease i think it is um wait let me search for it okay all right so no i do not have one for that right now how do you say that in english Oh yeah, ok, so, um, ajá, era similar a lo que yo sabes Yo decía que era un ease, pero no es un easy. Un easy sería una forma. La otra es restless, ¿sí? Restless principalmente se da cuando, eh, cuando estamos hablando acerca de alguien que, o sea, que no para, ¿verdad? Un easy, sí, un easy sería como, o sea, cuando algo me tiene inquieto. O sea, un easy es como si, por ejemplo, algo me inquieta. Ok. En cambio, inquieto en el sentido de las personas que, o sea, que, que son como hiperactivas, en ese caso sería restless. Sí. Restless. O sea que sería de forma literal alguien que no descansa. Sí. Restless es alguien que no descansa. Pero bueno, entonces, estos adjetivos serán. Okay. Let me see. I cannot see you guys anymore. I'm to share for now. There we go. Okay. se me perdieron por un ratito, porque como estaba buscando por ahí los adjetivos, voy a ver si encuentro una lista de solo adjetivos irregulares, porque lo, recuerdo que tenía una, que se, según yo les iba a compartir, porque es importante saber incluso verdad cuáles son, o sea, son pocos, porque en este caso no son exageradamente tantos como en el caso de los verbos, con los verbos sí, ¿verdad? Existe una gran, gran lista de los verbos que son irregulares. Con los adjetivos no son tantos, ¿ok? Pero ahorita les voy a dar algunos cuantos de los que aquí sí, o sea, tengo, por ejemplo, um, digamos, eh, cool, que muchas personas a veces utilizan, ¿verdad?, la, el adjetivo cool para describir a alguien, o sea, como en su forma de ser. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede, pero eh, también cool, la forma más, más común, ¿verdad?, es como fresco, o sea, cuando el ambiente está fresco. Esa es una, una complicación, diría yo, que existe porque muchas personas de una vez decimos que está cold, ¿sí? Y el cold es bastante diferente a cool. O sea, cool es como se pone, digamos, cuando llueve. That's cool, sí, es un cool environment. Pero cold es como se puede poner ya cuando tenemos un frente frío, o sea, cuando de verdad tenemos frío, eso puede ser cold. En cambio, cool es, o sea, mucho más sencillo el, el tipo de, de frío que podemos sentir. Bueno, luego hay un adjetivo que es un tanto complejo, que es el adjetivo coarse. ¿Sí? Coarse, que significa grueso, pero ese, ese grueso, o sea, el grosor del que se, al que se refiere, es en sí. Como a la posibilidad de daño que algo puede tener. No sé si ustedes alguna vez hayan, han utilizado lija, o sea, papel de lija. Entonces, eh, digamos, ese coarse se refiere a ese grosor. ¿sí? O sea, como qué tan grueso es el, el papel de lija, ¿verdad? Entonces, un coarser paper es un papel pues, más grueso en el sentido de lo que puede lijar. Pero no necesariamente se va a entender como de grosor, eh, por ejemplo, si ustedes hablan de, un, de una madera. ¿Sí? o sea, en una madera, o sea, sería thick, ¿Sí? esa es la palabra que se utilizaría, sería thick. Entonces, coarse es más como para el grosor, ¿verdad? De la um, asperosidad que algo puede tener, ¿Sí? Entonces, situaciones pueden ser descritas como course. A coarse situation es una situación, o sea, complicada, ¿Sí? Y a coarser one sería una situación, pues, más complicada. Ahora, de los adjetivos que pueden ser eh, utilizados con more, como les decía, son pocos. Porque, por ejemplo, uno de ellos sería el adjetivo difficult. Sí, difficult, pues sabemos ya que ese tiene tres, eh, tres sílabas y ahí sí, ¿verdad? Decimos more difficult. No diríamos difficulter, ¿ok? No, sino que sería difficult. Luego, eh, otro de estos que podemos utilizar de esa forma podría ser. Um sí, interesting. Sí. El adjetivo interesting, o sea, no decimos interestinger, sino que more interesting. Sí. Expensive, teacher. More... Exactly. Ese es otro que tenía justo acá en la lista. Sí. Expensive es uno de estos también, ¿verdad? O sea, no decimos expensiver, -er, sino que diríamos more expensive. Sí. Ahora, hay nice, algunos. Nice. Nice. Can you can I use nicer? Yes. yes, 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 yes. Nicer. Esa es la forma apropiada. Nicer. En lugar de nice sería nicer. Ahora, hay algunos que terminan con er, ok. Algunos que terminan así directamente con er, como por ejemplo el adjetivo amargo, ¿sí? Que se dice bitter, bitter. Entonces, ustedes pueden decir bitterer, bitterer, ¿sí? Pero la costumbre es que en estos casos es mejor decir more bitter. Sí, more bitter. Les digo porque, o sea, el adjetivo pues ya de por sí termina con R, er, entonces eh, no se puede dejar simplemente como bitter, ¿verdad? Sino que debería decirse bitterer, ¿sí? Otro de estos casos es el adjetivo clever, como alguien listo, alguien inteligente, pero no podemos, o sea, no decimos clever nada más, sino que deberíamos decir cleverer, ¿sí? Cleverer o more clever, more clever. Entonces ahí en ese caso va a depender más como de cuestión de costumbre, pero eh, si me permiten también les aconsejaría más irnos por la versión del more, porque de esa forma es un poco más claro a qué nos referimos. Porque si ustedes dicen sí, perdón. Me, better, better ya lleva la e r, no se ya no se puede decir más. ¿verdad? More better. Ese, ese no, ese no, ese no. More better es casi como que digamos eh, más mejor. Sí, decir more better. Sería casi el equivalente a decir okay. así, ¿verdad? Más mejor. Ya, ya no necesita. Ajá, ya no necesita. Better ya es así. O sea, Better simplemente es el comparativo de Good. Sí. Entonces, Better no necesita más cambio, más allá. Pero bueno, ok. Eh, ahorita les voy a dejar llegar esto por, a través del chat, eh, esta lista de adjetivos, y voy a seguir buscando la lista de adjetivos irregulares para también compartírselas. Y así ustedes pueden, ¿verdad?, seguir um, viendo cuáles pueden ser. los que más les sirvan los que más quieren aprender so uh, for now thank you guys very much for your attention and participation during this class i hope that i will see you tomorrow again and i also hope that you have an amazing rest of your night so good see, teacher, you, for now. see you bye bye